Sí, la verdad que fue muy interesante poder contar con la presencia de la gran mayoría de los partidos políticos que están vigentes en la ciudad de San Luis para discutir un tema que realmente nos genera, digamos, mucha conciencia desde el punto de vista institucional, como es la definición del régimen electoral para la próxima elección municipal del 10 de noviembre, ¿no? Actualmente el intendente ha convocado elecciones para el 10 de noviembre con un sistema electoral nuevo, que es la boleta única papel, que justamente se encuentra regulado a través de un decreto que justamente ha sido convocado y que, por supuesto, eso ha generado algún tipo de suspicacia y de doble interpretación por parte de algunos partidos políticos que hemos creído desde el Consejo Deliberante se debe zanjar. En lo que respecta a ese tema, la Comisión de Legislación está tratando actualmente dos expedientes relativos a reglamentar esta convocatoria respecto a si tiene que, digamos, ratificarse a través de una ordenanza la boleta única papel o si tenemos que volver a un sistema de boleta única electrónica o en todo caso que la elección municipal se defina a través de un sistema tradicional de boleta, ¿no? ¿Dan los tiempos legales para definir todo esto? Los tiempos legales hasta el momento estarían dándose de manera oportuna. De hecho, la presentación de los frentes electorales se va a llevar adelante el día 10 de septiembre de este año. Así que, digamos, hay un plazo todavía para definir esta cuestión. Lo que sí creemos, y creo que ha sido la conclusión de todos los partidos políticos, es que desde el Consejo Deliberante se tiene que dar una respuesta para garantizar la institucionalidad y también garantizar la legitimidad de las próximas autoridades municipales que se elijan a través del sistema electoral que no solo el intendente, sino también el Consejo Deliberante decida utilizar en la próxima elección, ¿no? ¿Qué va a suceder ahora? ¿Qué va a pasar? Bueno, la comisión va a estar estudiando estos dos expedientes, que justamente uno está relacionado con ratificar la boleta única papel como sistema electoral a utilizar el próximo 10 de noviembre, y el otro expediente está relacionado con establecer nuevamente el sistema de boleta única electrónica como se utilizó en el año 2015 y en el año 2017. ¿Con el decreto en algo contrario a lo que tenga decidido el intendente, él lo puede vetar a la decisión que tenga el Consejo? Sí, por supuesto, está dentro de sus competencias el poder de veto, por supuesto. Que después las mayorías del Consejo Deliberante pueden ratificar la decisión que se dé en el Consejo Deliberante o no. Lo que sí creo que es muy importante es que la ciudadanía pueda contar con una definición oportuna respecto al sistema electoral que se va a utilizar en la próxima elección. Evita posibles conflictos como ya ocurrió en algún momento en la ciudad de San Luis con la doble intendencia, ¿no? ¿Están previstas nuevas reuniones con las autoridades de los partidos? Sí, esta fue una primera reunión informativa. La Comisión de Legislación funciona todos los días martes a las 11 de la mañana, así que nosotros de la reunión actual hemos sacado varias conclusiones. Hemos solicitado también que hagan extensiva el resto de los partidos políticos que no pudieron estar presentes y que por un u otro motivo no pudieron ser informados e invitados. Así que seguramente vamos a proceder a comunicarles las conclusiones de esta reunión y proseguir con la discusión del tema para poder tomar una definición desde la Comisión y desde el Consejo Deliberante, ¿no? ¿Qué sucederá con este decreto que salió en el boletín oficial? Bueno, el decreto por supuesto se encuentra vigente, digamos, ha sido publicado en el boletín oficial el día 5 de julio, ya llevamos casi 15 días de su publicación. Actualmente por supuesto está vigente, pero algunos partidos políticos consideran que debe haber una ordenanza de fondo, es decir, debe haber una ordenanza que regule el sistema de boleta única a papel. Así que hasta que no se cuestione ese decreto, va a seguir estando vigente, pero creemos que desde el Consejo Deliberante tenemos que darle una entidad más importante al instrumento jurídico legal que se ha utilizado para convocar a la elección municipal y también el sistema electoral elegido, ¿no? ¿Van a citar entonces a las autoridades municipales que llevaron adelante este decreto? Porque básicamente los saltaron al Consejo Deliberante, ¿no? Sí, esa es la consideración de algunos partidos políticos, ¿no? Otros consideran que es legítimo que el intendente convoque y defina el sistema electoral. De hecho, algunas autoridades del partido GEN manifestaron esa posibilidad de que el intendente es totalmente autónomo para definir la fecha y definir también el sistema electoral. Otros partidos consideran que no, pero creemos, pero todos están de acuerdo de que el Consejo Deliberante, al fin y al cabo, es el que tiene la autonomía y la definición sobre el régimen electoral de la ciudad de San Luis, ¿no? ¿Los van a citar entonces vos? Sí, seguramente vamos a convocarlos. De hecho, a la reunión actual estuvieron invitados los apoderados del partido San Luis Somos Todos, que es justamente el partido que integra el actual intendente Enrique Ponce.